descarriada, ni que la hubieran descarriado los lobos, o los hombres lobos, porque en los caminos todo el que podía apagar algo. Si al contar se verificaba que procedía el grupo que les pertenecía para pastos, se les advertía del exceso, se les llamaba sobrantes, y si las sobrantes eran pocas, se les permitía el paso, pagando lo que se hubiera estipulado. Si había muchas sobrantes, no podría entrar en el término municipal. Solo volverían a pisar el término el día anterior a la partida a Extremadura para agruparlas con las que quedaban y salir juntas. Y se las llevaban a fincas de alquiler en otros municipios, los llamados quintos. El conteo se realizaba en la entrada de la cañada, al término municipal, en lo alto de la laguna junto a la dehesa boyal. El conteo lo realizaban vecinos ajenos al propietario, enviados por el alcalde y haciendo las funciones